Griezmann realmente a nosotros nos defraudó. A nosotros, cuando digo nosotros, somos los familiares. Y no por ser familiar, sino porque creo que es así, somos los que debemos el mayor respeto porque la sangre de nuestros dedos está en la calle Pasteur 633. Yo pienso personalmente que esas 300 fojas no existen. La asociación 18J, a la cual pertenezco, y hablo de la asociación de Diana Malamud, que es Memoria Activa, formamos el 85%, 90%, por no ser soberbios, de lo que es los familiares. Y todos estuvimos de acuerdo en el valga la redundancia, por el acuerdo con Irán, porque vimos una lucecita al final del túnel que a lo mejor se encendía y podría haber una indagatoria, porque la causa, para que ustedes lo sepan, seguramente sí lo saben, hace 7 años que está parada. Está parada porque no se puede indagar a los iraníes, está parada porque no se hace nada, está parada porque no sabemos qué pasa con la causa interna. Y tenemos el dolor de que primero no nos dijo a nosotros el por qué iba a hacer lo que hizo. Para mí, y manera de verlo, y para nuestros compañeros, él salió a lavar la ropa sucia de él. Hay que tener en cuenta, y nosotros lo tenemos muy en cuenta como familiares, que tanto el presidente Kirchner como la presidenta Cristina estuvieron 8 años en la ONU, yo estuve presente en 2 oportunidades, diciendo de que a los iraníes que colaboren con el tema, que se apresten a decir si tuvieron algo que ver, si no tuvieron algo que ver, si no, guerra no vamos a hacer, pero por lo menos para seguir adelante con el caso. Entonces, yo no pienso de ninguna manera, y sobre todo de Cristina, que hablando en criollo, nos venda por un tratado comercial. Ese es el parecer en general que tiene nuestra asociación. No hay gobierno, y bueno, tengo que hablar que si Menem fue un gobierno, que no lo fue, como ni el de la Rúa tampoco, como el de Néstor y de Cristina, de que nosotros apoyaron constantemente, impulsaron constantemente la causa e hicieron todo por lo que se puede hacer. Había 500 fojas de todo lo que se había actuado Nisman respecto a la investigación que se hizo para que los iraníes sean culpables. Nosotros no las vimos.